Seriamente dañado por los aluviones de marzo del 2015, el Parque René Schneider en Copiapó era el centro de entretención y deporte de la familia copiapina. Un año y casi 10 meses después, fue entregado a la comunidad. Gran cantidad de público se acercó para ver su nueva cara, la cual, como siempre, se centra en el deporte y el esparcimiento familiar como temática central. Autoridades de gobierno, comunales y legislativas se hicieron presentes en esta nueva apertura, resaltando la necesidad de cuidar y mantener este pulmón verde en nuestra comuna. Creo que el parque está muy bonito y los comentarios que hemos recibido dan cuenta de la alegría que la gente siente por tener nuevamente recuperado el Parque Schneider. Ahora el compromiso es de la gente. En tanto, el alcalde Marcos López informó que se está en conversaciones con los sindicatos de la Feria de las Pulgas, que se instalaba los días jueves en el parque. Bueno, tenemos un acuerdo ya de que se instalen en la calle Luis Flores y entre hoy y el próximo jueves tenemos todo ese tiempo para hacer esta conversación y poder resolverlo. Ya tenemos reunido con 5 sindicatos y al menos los 5 sindicatos están bastante de acuerdo en ayudar a cuidar este sector. Los vecinos y vecinas de la comuna también manifestaron su alegría por recuperar este espacio de entretención, además de ayudar a pasar las calurosas tardes veraniegas de Copiapó. Está precioso, me encantó, está súper divertido para los niños. Ustedes saben lo que pasó con la aluvión en el 2015, esto prácticamente quedó inundado. Y ahora con esta hermosa remodelación que tiene, ya ustedes pueden ver aquí los niños, las mamás, todos disfrutando, así que excelente, pues hay que cuidarlo para que Copiapó siga creciendo. Hacía falta que ya abrieran el parque, la gente necesitaba un lugar de esparcimiento. Dentro de las novedades que trae el parque, se cuenta que el espacio de skate park fue agrandado, juegos inclusivos fueron instalados, además destaca una pista de recortán para trote. Mejoramiento en las máquinas de ejercicio, entre otras mejoras. Como siempre, el llamado a la comunidad en general es a cuidar y mantener el aseo y belleza de este sector recreativo, que día a día congrega a más de 3.000 personas realizando deportes o solo disfrutando de su entorno.